Ya está todo listo, coronel. Bien, bien, excelente. Aún así, me preocupa esta tormenta. ¿De qué hablas? Pues, esto va a traer a más hordas de zombies. Además que no sé si fue buena idea separarnos, ya que eso reduce la probabilidad de llegar al punto de evacuación. No te fijes siempre en las probabilidades, ya has visto que ante todo pronóstico, hemos podido salir de ese infierno. Sí, tienes razón, pero ¿por qué tuvimos que separarnos? Lamentablemente, el helicóptero que iba a rescatarnos no pudo aterrizar debido a la cantidad inmensa de hordas. Ya debes saber que a las justas pudimos librarnos de esa situación. Coronel, es urgente. ¿Qué ocurre, Alix? La central nos informa que se están acercando varias hordas hacia nuestra posición. Ya veo, ya se estaban tardando demasiado. Bien, Alix, vuelve a tu posición con los demás. ¡Oh, mierda! Revisen sus armas y comiencen a moverse, que varias hordas se estarán acercando en menos de un minuto.
Mantengan encendido la frecuencia de radio, así podemos estar en contacto. Recuerden lo planeado, chicos. Entraremos a este lugar para retener a los zombies. Tenemos que provocar el tiempo suficiente al equipo de rescate para que lleguen. Ya escucharon al coronel. Estén atentos en todo momento. Tranquila, nena, que conmigo estaremos a salvo. ¡Uy, sí, claro! Ni siquiera puedes cuidarte solo. Ah, sos Redrod. Roger, trata de abrir la puerta, que se están acercando las hordas. Ya estoy en ello. Solo protejan y vigilen si viene algún infectado. No se alejen mucho, acérquense a nuestra posición. Listo, avancen. Entren por el portal. Vamos todos adentro y cubran a los demás. Entendido, chicos, traten de defender la posición pero mantengan la distancia. Roger, ven aquí que necesito que abras esta compuerta. Los demás resistan ahí por el momento. Ya voy, no te desesperes. Listo, los dispositivos están cargados y listos para utilizarse. Úsenlos con sabiduría. Oh, qué chulo, con esto seremos casi invulnerables. No te confíes, pendejo, y úsalo bien, que por un pequeño error podemos irnos todos a la mierda. Ya, ok. Gracias, amigo. Roger, páseme el dispositivo de curación. Está bien, tómalo. Alex, toma esto. ¿Qué cosa? Wow, es increíble, así que esta es la tecnología que me dijiste que desarrollaron. Exacto, trata de usarla estratégicamente, ya que demora un poco en recargarse. Ejem, la compuerta ya está abierta, ya pueden avanzar. Bien, retrocedan y cubran a la vez, muchachos. Esperen, denme más tiempo de cobertura, intentaré abrir esta compuerta. Vamos, soporten un poco más, que atravesando esta puerta podemos burlar a la horda de zombies. Ah, pues que sea más rápido en abrirlo, que los zombies están más agresivos. Buah, mierda, ábrete, joder. Mierda, ya se están acercando más. Bien, entren rápido, que se va a cerrar. ¿Qué carajo es eso? Gotta skip. Mierda, es una trampa. Maldita sea, se está moviendo, abran fuego. Usen todo el arsenal que tengan. Wow, qué rápido es. Ahora, como duele, tengan cuidado que eso es ácido. ¡Ay, no mames, pendejo! Pero qué carajo, es muy fuerte. Sigan aguantando, que ya casi lo tenemos. Pero si nos están masacrando, que lo pudo. Ahora, es muy escurridizo, casi no le puedo atinar ninguna bala. Alex, necesitamos curación. En eso estoy. Traten de esquivar más rápido sus embestidas. Ahora, pero está re duro, es difícil penetrar su coraza. Aún así no es imparable, le estamos hiriendo mucho. Pero le estoy dando con la minigun y se nota. Se está volviendo más agresivo, tengan cuidado. Detecto que su resistencia ha disminuido, aprovechen esa situación. Dispárenle en sus puntos vitales que ya lo tenemos. Alex, necesitamos curación. Entendido. No, ya muere estúpido de verdad. Púdrete, maldito bastardo. Atentos a las 12 en punto. Esto aún no termina. Cubran a Roger mientras abre las compuertas. Entendido. Traten de darme cobertura para poder. Espera, si te conoces eso no. Ya calma la raja, pendejo, que no tenemos mucho tiempo, que no ves que nos acorralan. No sé quién provocó esa explosión, pero es cierto, Roger, trata de activar de una vez las máquinas de teletransportación. Ya estoy abriéndome paso entre los escombros. Traten de detener a los zombies lo más posible. Tenemos que regresar por donde vinimos. Cubran al
resto de sus compañeros. Ahora, retrocedamos. Estos zombies no nos dejarán tranquilos. Pues retrocede y sigue disparando al escapullo. Cuidado por donde pisan, hay varios escombros, además que las estructuras están a punto de derrumbarse. Ahora, esperen, no se alejen, los zombies están demasiado cerca para mi gusto. Manténganse detrás de mí y sigan disparando. Coronel, retroceda que se le están aproximando los zombies por la derecha. Pero no dejes que se acerquen demasiado. ¿Qué están esperando? Dejen de estar allí, que el teletransporte ya está activo, así que muevan sus culos y vámonos. Ya es hora de irnos, muchachos. Todos diríjanse al portal. Bien, bien, vámonos hacia los contenedores a que nos recojan, que de seguro ya debe estar llegando. Entiendo, pero ¿puedes decirle a esta pendeja que deje de acuchillarme la espalda? El perro, que no viste nada XD. Bien, chicos, esta es la etapa final, cubran lo más que puedan. ¿Pero a dónde chucha se van? Protejan la salida hasta que el transporte llegue. Ay, no más, joven, quédate ahí un ratito mientras escapo, digo. A la mierda, se están yendo por las rejas, tengan cuidado que parece que nos quieren emboscar. Anda, Swan Calix, no veo ni una mierda, deja la droga, pendeja. Oh, mierda, esperen, no. Ahora, corre Alix, corre. No, estoy rodeada ahora. Entra Alix, entra ahora. Ahora, ya estoy. Disparémosles, no dejes que entre. Ahora, casi ese zombie nos infecta. Bien, Alix, bien. Estuvo cerca, casi nos vamos a la mierda, aunque no digo lo mismo de los demás. Lo sé, aún así el sacrificio de ellos no fue en vano, ya que pudimos proteger al menos el dispositivo faltante. ¡Calle, motherfucker! Aquí, Comando Delta 2, logramos cumplir con la misión de proteger el dispositivo, aunque hemos perdido el 98% de nuestro escuadrón. Aún así hemos podido salir del centro de operaciones del Borealis. Vamos en camino al nido, pero tengan cuidado que la tormenta se está aproximando. Cambio y fuera. Entendido, cambio y corto. Ah, River, ¿cómo vas? Como la concha de tu madre, boludo. Tomaré eso como un sí. Estén listos y aseguren el perímetro, y por favor, no dejen que los maten. ¡Go, go, go! ¡En marcha! ¡Oh, yeah! Esto va a estar de puta madre. Central, necesitamos apoyo de localización del punto de evacuación en el edificio norte. Comando Delta 1, aquí Central. Esperen información. Cambio. Delta 1 a la espera. Oh, sí, ¿qué tenemos aquí? Avancen, que nadie se quede atrás. Aquí habla Center, encontramos un elevador activo cerca de su posición. Atraviesen la compuerta para llegar a ella también. Recibido, Central. Leo, trata de abrir la compuerta. Estoy en ello, resistan un poco más. ¡Hemos perdido a uno! Oh, mierda, retrocedan, los zombies están ganando terreno. ¡Apártate! ¡Aparte, hijo de puta! Atentos a los costados de las ventanas. ¡Ella va! ¡Está muy reñido! ¡Esfuércense! Listo, con puerta abierta. ¡Vamos, vamos! Ey, ustedes, no se queden atrás. Tiren granadas y sigan el paso. No sean pelotudos, no se queden reteniendo a los zombies. Avancen hasta la siguiente puerta, ahí podremos aguantar. Los voy a detener un poco. Tranquila, ya abriré el botón. La puerta se cerrará en unos segundos. ¡Qué alivio! Espera, ¿qué dijiste? Espérate, porque me cierras la puerta, hijo de puta. Presioné el botón equivocado. No, cúbrame la espalda. Te estoy cubriendo. Ven, vamos al elevador. Gracias, te debo una, Robert. Vamos, soporten un poco más. Elevador listo, subiendo. Excelente. Aquí, Sender, hemos detectado que las torretas se activaron con la explosión. Sean cautelosos, cambio. Recibido, Central. Bien, tengan. ¡Torreta destruida! Bien, bien, esto es bueno. Detendré a los zombies unos segundos, ustedes sigan adelante. John, ten cuidado, se están acercando mucho. River, estate preparado. ¡Fuerte, tío!
Vámonos, retrocede, Rina. ¡Oh, vengan conmigo, puños al horno! Ya déjalos, River, vámonos con el resto. Vamos, Leo, apresúrate. No me jodas, esto es un proceso delicado. Vamos, protegen la posición hasta que Leo abra la puerta. Se están acercando demasiado. Ay, 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 como odio estas malditas puertas. Atrás, atrás, vamos, resistan un poco más, que si podemos salir de aquí. Vamos, ya está casi listo. ¡A correr, hijos! Comando Delta 1, sigan ese camino y se encontrarán cerca de la almacén de suministros. Atraviesen la compuerta para ir al siguiente elevador cambio. Entendido, central. Bien, bien, ya estamos más cerca de lo esperado. ¡Excelente! Sí, pero traten de no confiarse ni alejarse del grupo. Leo, te necesito aquí, ayúdame a hackear esta compuerta. No seas impaciente, ya voy, ya voy. Protejan a Leo, no dejen que los zombies pasen de esta barricada de madera. Oh mierda, traten de retenerlos lo más posible. ¿Acaso estos no se mueren? ¿Tienen mucha resistencia? Vamos, traiganlos hacia aquí, les daré una sorpresa a esos zombies. ¿Todos tuyos? ¿Pero qué mierda? Olvídalo, retrocedan, ya nos falta poco para salir de aquí. Maldita sea, ¿cuántas torretas hay en este lugar? ¡Ey, no hombre! ¡Ah, cierra la boca, pendejo! ¡Oh, chúpame el pito! ¿Qué dijo? Ya cállense, carajo, y muévanse hacia el elevador. ¿Alguna vez te mencioné cuánto te odio? Ya suficiente, cubran el pasillo, avisaré a la central que traigan a nuestro pájaro. Lo he entendido. Center, ya estamos a punto de llegar a la azotea, que el helicóptero ya vaya llegando rápido. Entendido, Delta 1, nuestro pájaro está llegando a su posición. Resistan, repito, resistan. Cambio. John, módete rápido, ya se va a elevar el ascensor. Listo, andando. ¡Brodie Peruye! Hermanos de armas, disparen con todo lo que tengan, no permitan que el enemigo avance más. ¡Usen esa ametralladora! Vamos, dispersense a los costados y conténganlos. Nos están rodeando. Sigue disparando nomás. Vamos, sigan defendiendo, no se rindan. Ahí viene el helicóptero, solo un poco más resistan. A todos al helicóptero ahora. Vámonos, ya, ya, ya. Por fin, volveremos a casa. Aquí comando Delta 1, misión cumplida, cambio. Entendido, Delta 1, muy bien equipo, este es de manual, nos vemos en la base.